¿Se puede saludar a la señora alcaldesa? Ahora no, señora. Bueno, cuando ya se dé media vuelta y la otra la rubia. Tienen que saber que nadie está en deuda con los terroristas y que nadie va a pagar ningún precio para que desaparezcan definitivamente. Los únicos que hasta ahora hemos pagado las consecuencias del terror con la pérdida de los seres queridos hemos sido nosotras, las víctimas. Es obligación, por tanto, disolverse de manera incondicional, condenar cada uno de los crímenes cometidos, pedir perdón a las víctimas del terrorismo y colaborar con la justicia con el fin de esclarecer cada uno de los crímenes que a día de hoy continúan sin sentencia judicial. El sentido común nos dice que un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento ni desea su reinserción en la sociedad debe cumplir el tiempo máximo que establece la ley. Lo contrario supondría una violación a los derechos y libertades de todos y cada uno, así como una grave ofensa a las víctimas del terrorismo. No entenderíamos que se aplicara otra política penitenciaria a quienes ni rechazan la violencia ni reconocen tanto daño causado. De todos los que nos fueron arrebatados por la sinrazón, ya 4 días de una fecha que nos marcó a todos hace ya 9 años, vamos a guardar un minuto de silencio. Muchísimas gracias.